primary come to che, in che taluka kin to break again, tany love kin to play, in che talongo tany love, in che ta mapuche lafkenche, tany tun, tany kuparme correntosa lafkemeo. Y en Radio Nacional Bariloche presentamos una entrevista con un amigo de muchos años, historiador, Adrián Moyano. Estás presentando un libro. Sí, vamos a estar en un reducto de amigos, dando a conocer el contenido de mi libro más reciente, que se llama, por su valentía, se llama Tigres, Indios Rebeldes en el País del Nahuel Huapi. Un libro de historia mapuche. Esta expedición a la que estoy haciendo referencia dice que en las islas del lago Nahuel Huapi están con unos indios puelches. Está claro que estos puelches hablaban mapuzún, o sea, eran gente que participaba de la gran cultura mapuche de este lado de la cordillera, lo que refuerza lo que venimos diciendo hace mucho, ¿no? Que el pueblo mapuche es preexistente a la Argentina hace mucho, o sea, por mucho, 1620 es 190 años antes de la Revolución de Mayo, y que bueno, esta gente en el lago Nahuel Huapi, en el lago Pueblo de la actualidad, en el Correntoso, en Runca Choroy, en todos esos lagos, navegaba con distintos métodos. Uno de ellos, lo que los arqueólogos llaman canoa monóxida, el mapuzugún huampo. Hay un dato que es tan contundente que llama la atención que haya sido pasado por alto tanto tiempo, ¿no? Si la arqueología determinó que hubo población en la isla Victoria, la Nahuel Huapi original, con 2000 años de antigüedad respecto del presente, y si los primeros cronistas españoles que anduvieron por acá, los primeros soldados españoles que llegaron en expediciones esclavistas, hacia 1620 encontraron las islas del lago pobladas, es porque obviamente esa gente navegaba, e insisto, hasta principios de este milenio se negaba la existencia de prácticas de navegación en los pueblos que habían habitado y que habitan todavía aquí la zona lacustre del este de la cordillera. Y bueno, Fernández enmudeció a todos cuando encontró alrededor de 11 huampos en sus tareas de arqueología subacuática. Hasta ese momento se tenía en la Argentina que los únicos que habían navegado eran los peñi que vivían en los canales fueguinos, ¿no? No se consideraba que toda esta zona lacustre había sido el hábitat o el territorio o el mapu, diríamos, de pueblos navegantes. Pero bueno, él con la evidencia tangible lo demostró. Cualquiera que quiera interesarse en el tema, está la cosa material, la cosa física. La práctica del huampo evidentemente se perdió en algún momento. El lado chileno inclusive fue perseguida cuando se concretó la ocupación de la Araucanía, la conquista militar del territorio mapuche libre, y empezaron a llegar compañías navieras. Hasta hubo episodios de violencia, ¿no? Contra los peñi que seguían navegando en huampos de manera tradicional. Somos mapuche lafkenches, somos mapuches que estamos cerca de los lagos y entendemos como mapuche que ese es nuestro ñen, es nuestra energía la que nos rige. Y también como comunidad venimos haciendo procesos, como tantas otras comunidades mapuches, de recuperar nuestra cosmovisión, nuestra identidad y recuperar la autonomía territorial. Yo cuando lo escuché, estaba tallando ahí en casa y miré por la ventana y enseguida vi los juegos. Me quedé pensando, está ahí, por ahí uno trabaja en la madera y demás, pero yo decía, me preguntaba, digo, ¿cómo lo habrán hecho? Ahora tenemos herramientas, como que a ver si debe ser también más fácil. Pero antiguamente, si vos sabés cómo la hacían, cómo la fabricaban, la metodología que utilizaban, porque si es de un solo palo. Así rápidamente recuerdo que en la crónica de Rosales, que es de 1640,
entre 1640 y 1670, el tipo describió cómo estaban hechos los dos tipos de marcaciones. Así rápidamente lo que recuerdo es que se valían del fuego para huecar el tronco. Está descrito por los antiguos jesuitas. Así que cuando vuelva me fijo y te digo a ver si efectivamente encuentro lo que te digo y ahí quedamos y después deciden ustedes si se puede recrear esa práctica o no. Felipe. Como lonco o como cabeza se podría entender, o líder entre comillas, es el que lleva la responsabilidad de poder guiar a la comunidad, de poder expresar desde afuera las decisiones que se toman colectivamente, ¿no? El chabón es el ámbito donde se decide todo y el lonco junto con el resto de autoridades tiene la responsabilidad de llevar eso hacia adelante y también de poder impulsar o promover dentro de la comunidad que es lo que se quiere para la comunidad, ¿no? Y ahí yo paré la oreja y dije, uy, recopado, y enseguida me surgió como las ganas o la necesidad de ver si lo podíamos de alguna manera llegar a construir desde la comunidad quinticuray, impulsarlo, porque bueno, lo contaban como algo pasado, ¿no? Me parece que está buena la idea, eso por ahí es un poco ambicioso, pero comprobar y además estamos aprendiendo, no creo que perdamos nada, sino que vamos a sumar en estar juntos y compartir eso y si sale bien. Uh-huh. No, yo no estoy de acuerdo en que gastemos tiempo en hacer algo que no sabemos si va a funcionar. Tenemos un montón de cosas para hacer, tenemos para hacer cercos, corrales, tenemos que juntar leña para el invierno. Y si no anda, gastamos un montón de tiempo y no flota. No sé lo que opina el resto, pero para mí es gastar tiempo en algo que no sabemos si va a andar. Yo apoyo a Lucas porque me parece que es algo que es nuestro, no es propio. Y recuperar nuestra historia me parece necesaria. Yo creo que el trabajo comunitario es un valor también de la comunidad, ¿no? De poder hacer proyectos juntos, me parece que está bueno. Yo creo que sí, Lonco, porque los pueblos los tenemos. Y si usted se anima, sí, dele para adelante más con el tema del guampo. El tiempo no va a ser perdido porque vamos a recuperar algo nosotros en nuestra historia. Y empezamos más que nada a recuperar relatos, historias y de qué manera podríamos llegar a construirlo, de cómo tiene que estar la madera, en qué época hay que sacarla, cómo hay que cortarla, de qué manera es más fácil trabajarla y con qué herramientas. Hemos tenido inviernos bastante, bastante crudos, con mucha nieve, y eso hizo que muchos árboles caigan por sí solos. Y han caído justo en la época que los necesitábamos, así que entendiendo que el afquén es parte de nuestro origen, recuperamos un conocimiento en el cual estamos trabajando que tiene que ver con lo que pasaba antiguamente en estos lagos, donde se sabe que fueron navegados por nuestros Futaque Cheyem, nuestros ancestros que hoy ya no están, y han recorrido tanto estos lagos como ríos y mares en propias canoas que nosotros le llamamos guampo. Sabíamos que existían algunos restos de embarcaciones en algunas propiedades privadas,
y Jorge Fernández, que fue el primer arqueólogo que trabajó sobre las embarcaciones monóxilas en Argentina en los 70, había encontrado en Playa Bonita una embarcación. Ellos hicieron el primer trabajo que se considera de arqueología subacuática en el país. Y bueno, reflotaron una embarcación que actualmente se encuentra en Isla Victoria, en el centro de interpretación de la isla. Y empezamos a recorrer toda la zona de Bariloche, Villa La Angostura, y después nos fuimos más al sur para ver a dónde existían todavía restos de esas embarcaciones. Y nos encontramos con gran cantidad de embarcaciones, además de los registros documentales que hablaban de ellos. Nosotros la denominamos canoa, es una embarcación que se realiza a partir de un solo tronco. En general en esta zona, coihue o ciprés, hay que saber muy bien qué tipo de tronco es, el específico, el diámetro, su largo, que no tenga nudos. Hay un montón de características que son fundamentales para que ese árbol que luego fue tronco se convierta en una embarcación. Y lo que el registro nos está diciendo hasta ahora, si bien no hemos hecho estudios de carbono 14, salvo de una de las embarcaciones, sí sabemos algo que es fundamental para el área, que, por ejemplo, Isla Victoria ha sido habitada desde hace 2.000 años. La navegación existe, seguro, desde hace 2.000 años, ¿no? Nuestra pregunta es, ¿en qué navegaron? ¿Viste cómo se partió? Está durísimo. Entonces, lo que hay que ver es cuál de estos dos vamos a usar y cómo moverlo. ¿De la horqueta no vamos a tener que venir un metro para acá? Por lo que te rajaron en el golpe. Yo creo, como decís vos, de la horqueta un metro para acá, y ahí contamos por lo menos 6 pasos. Yo creo que de acá, pero... ¿De por ahí? Claro, si vemos que está malo acá, cortamos todo acá. Sí, para aprovecharlo más, porque si acá está sano... Para mí van a andar al pelo esta una. Tienen que andar. ¿Más? Lo hice con un... El acero de cuchilla, me compré. Ah, de las cuchillas. De las cuchillas. Tiene buena forma, ¿viste? Hay que tener cuidado con las canillas, ¿no? Capaz que... Claro, de costado o lo que... Creo que antes la usaban así, me decía, ¿viste? Entonces, bueno, hay que probarla. Pero yo creo que van a andar bien. Bueno, vos sos carpintero, sabés más que yo. Lo bueno es que el tío tiene soldador, tiene todo, ¿viste? Yo no sé cómo le dice esa parte de ahí, ¿viste? ¿Esto está soldado? Yo digo que tiene ganas. Si los niños nos acompañan, lo vamos a hacer. Bien. ¿El hacha sí? Ahí está el diablito. No hay que agarrarse los dedos nomás. ¿Llevamos? Sí. El sí. Machete. Yo llevo uno. Ahí va, si esto también lo vamos a usar, así que... ¡Vamos! Después venimos a buscar el diablito. Vamos a machetear, si ahí está bien para pasar, me parece. Acá tenemos este, Luke. Este lado es. Filongo por decisión propia, sino que por ahí mis tíos vieron que nada, por ahí sabía o había estado en muchos ámbitos, ya sea de ceremonias o tratando de aprender nuestro idioma, que dijeron, bueno, que sea los jóvenes los que sigan adelante y uno no se espera esa mochila, porque realmente es una mochila pesada, pero creo que lo importante es saber por qué defendemos el territorio, ¿no? O sea, como decía al principio, el origen y la descendencia, y a partir de ahí uno puede llegar a entender
de que no es solamente el territorio, es la historia, es la lengua, están nuestros ancestros. Entonces, cuando uno realmente entiende eso, ya lo hace, creo, por naturaleza. Lo mismo que los jóvenes que ya hace unos años atrás eran niños y jugaban, que hoy ya empiezan a escuchar. Le puede traer lo que pasó en el pasado al presente para poder afianzar identidad y saber, como dice Carolina, hacia dónde vamos, a quiénes tenemos que tener siempre en la memoria, ¿no? Eso creo que es sumamente importante, y lo que han luchado de ellos, lo que ha pasado tanto acá en territorio, como acá en Puelmapu o en Gurumapu, porque no solamente estamos nosotros Quinturay acá, sino en Gurumapu también tenemos comunidades mapuches de nuestra rama familiar, después también en Cuesta del Ternero. Y por qué no siempre recordar lo que el apellido, ¿no? Quintupuray lo entendemos como buscando las flores, ¿no? Recalcar que la LOF Quintupuray también se origina a través de la lucha de mujeres, ¿no? Así que agradecidos, tía, que siempre nos acompañen en el Chabón y poder seguir fortaleciendo nosotros como jóvenes, este Peña y la Miel, los Carfuguén, Carfumarén, que se encuentran ahí también, así que de Domingo de Quintupuray, un Napulcafe, un articulador de territorios, como un viajero. Entonces nos parece importante no solo recalcar que somos Quintupuray, sino que también somos Treuque, que son esos dos Ñen que nos protegen y nos guían. Por esto también de decir el rol importante que tuvo Mariquita Treuque en la comunidad y cómo se fue proyectando ella con sus hijos y nietos. ¿Qué saben de las prácticas económicas, si se quiere, que se hacían aquí en este espacio territorial antes de que Parques se arrogara el derecho de decidir qué se podía hacer y qué no? En el invierno se tejía, en el verano se cultivaba. Justamente con la llegada de Parques Nacionales en 1934 es cuando nuestra comunidad se empieza a empobrecer, y a medida que la familia iba creciendo, nuestros mayores tuvieron que irse a vivir a la ciudad para buscar trabajo. Como dice, siempre nos contaron los tíos de que Parque llegó, ¿no? Dice, están en jurisdicción de Parque Nacional, pero nosotros nos gusta decir Parque Nacional está dentro de nuestros territorios. Si bien la comunidad forma parte de un espacio de diálogo con Parques, no, nunca va a ser una relación armónica, porque cada uno pelea derechos también. Entonces, es poder ir acordando en proyección. Y si algo nos han enseñado a los mayores, eso, de poder defender el territorio, de autorreconocernos como parte de un pueblo originario y recuperar esas prácticas que ellos las tuvieron que ocultar como una forma de autodefensa, también tiene que ver con esto de que los Ñen nos puedan ver y nosotros hacer todo lo posible para que el territorio hable por sí solo, ¿no? La gente circulaba por agua. Cuando ingresan los vapores a los lagos y demás, para ellos, entre comillas, es un peligro que anden estas embarcaciones pequeñas dando vueltas. Y así es como en toda Patagonia se deshacen de las embarcaciones pequeñas. En ese orden va la canoa, ¿sí? Nosotros tenemos el registro, Perito Moreno, a él lo pasa. Él navega acá en Correntoso con una de esas embarcaciones, porque los pobladores lo que hacen es trasladar los víveres o las cosas. Yo creo que las diferencias, las características de cada embarcación que hemos visto tienen que ver con los usos que se les dieron. Hay embarcaciones que son mucho más largas. De hecho, las que están en el Museo de Villa La Angostura, acá hay dos. Una de ellas es la que tiene dimensiones más grandes,
tiene unos 6 metros de eslora. Y te diría casi que es una de las más importantes, a mi juicio, de lo que yo he visto también inclusive en la zona de Chile con los colegas chilenos en las últimas, los últimos registros, ¿no? de embarcaciones que se han encontrado. Yo creería, por ejemplo, que para cruzar un río no las podemos usar, no tiene sentido. Entonces siempre hay que pensar la embarcación asociada a su uso. Tenemos que empezar a pensar que el paisaje era otro hasta 1930, ¿sí? Que los usos eran otros. El Estado y el que empiece a venir el turismo a estas zonas plantea la necesidad de abrir otros caminos. Volvemos a lo mismo, a la historia de estas poblaciones, y me refiero a la historia de Angostura, Trafuli, Bariloche mismo, es muy joven. Entonces todavía tenemos las memorias de los pobladores, de los nietos, de los sobrinos, que nos pueden ayudar a repensar las formas de cómo se vivía antes y cuáles eran las estrategias de movilidad, que es fundamental para cualquiera, ¿no? Desde aquí para allá, tenemos que ir hasta Corrientos. Vale. ¿Es un corto casi la mitad? Sí. Hacemos el corte este que es la media por la parte. Nos vamos por contra la pared de piedra que arranca acá hasta Corrientos. La idea para mí, creo que el pago como que tiene la forma, viste que como que va así y allá en la punta como que se va para adentro. Entonces, como esta parte va a ser la más ancha, la idea sería que del guampo le podamos sacar el piso, recto para allá, las paredes, y que tenga como una leve comba, y le sacamos peso. Cosa que después lo podamos, viste, dar vuelta para aquel lado y poder a huecarlo. ¿Sí? La idea que le quiero proponer a Choco es que nos pueda acompañar a remar el guampo y con la experiencia que él tiene en remar y como instructor de kayak que podamos articular lo ancestral con lo actual para que salga de la mejor manera posible. Así que Choco es una persona muy carismática, alegre y esa energía seguramente se va a transmitir para que ese guampo también pueda llegar. Así que acá tienen la cuestión, che. Acá está el guampito, mirá. Esa. Es grande, ¿eh? Es grande. Lo que no sabemos cuánta gente puede llegar a entrar. Y viste que la estabilidad te la da un poco el largo y después el ancho de lo que sería la quilla. Y después tenés que ver, viste, si ahí la prueba la quieren hacer muy en B, pero... ¿Cuál es la prueba? La prueba de la parte de adelante, la parte de adelante, ¿viste? Y la popa sería la de atrás. Lo importante es saber si tiene un centro bastante ancho, ¿viste? Mm. Porque en función de eso distribuye a la gente. Claro. Debe tener casi un metro, ¿no? De ancho, sí. Sí. Sí, la idea que tenga sea bien ancho para la estabilidad. Sí. Y después ver de hacerle algún tipo de quilla, también como para que no se tamaree tanto. Ya de entrada nomás te digo que por el largo va bien, ¿eh? Y 4.5 metros está. Sí, sí. Para sí. Moverlo, más allá que sea fino, igual va a ser pesadito. Sí, pero eso viste, somos varios, no había problema. Si me gustaría, Peñé, acompañarlo. ¿Y sí? La idea es esa. Sí. Que lo acompañé, porque ahí capaz nos vamos a sentir más seguros y bueno, por ahí vos nos vas a poder dar más técnicas de cómo remar también. Como claro. La estabilidad para remar de un lado para el otro, con dos remos, un remo. La idea es cruzar el Correntoso, viste, hasta la Paichila Antiao. Santiago, digamos, recibió el papel de 1902, lograron el título, entre otras cosas, porque Paichil puso los caballos para poner los límites de la frontera y Santiago tenía el único bote de la zona y que cruzaba esta parte, ¿no? O sea que había mucha conexión y también las canoas eran usadas para salvarse de las primeras invasiones españolas a este territorio que venían los esclavos. Entonces la gente se escondía en los lagos. Como les contaba, estamos
recuperando lo que es la canoa ancestral, el guampo, que para nosotros como Quintupuray es algo sumamente importante de poder recuperar ese conocimiento, teniendo en cuenta que somos comunidad de las quenches, ¿no? Estamos ligados siempre al territorio, al lago. Estamos orgullosos de que ese Quimún empiece a nacer y que pueda ser vos quien hagas y reconstruyas también parte de la historia de nuestro juicio que tenemos. Acá te vamos a esperar. Te vamos a alentar para que cuando uno también se acuerda de chico, de las contadas de los abuelos o que te enseñaban a contar o a salvar el Mapuzungún, nunca te decían que uno era mapuche, te enseñaban. Más allá de que nosotros sabemos que el apellido Quintupuray era parte o tenía un significado mapuche, pero no entendíamos más que eso. Entonces los tíos nos abrieron una puerta que hizo que de a poquito empecemos a recuperar un montón de cosas, de historias orales, ceremonias. Siempre me gusta decirlo y no voy a cansar nunca, ¿no?, de lo que decía Carfucurá, como que los hijos de mis hijos me levantarían, y ese es como un legado que tenemos como todos los jóvenes, ¿no? Y a poquito cada uno se va despertando. Hay otros que reniegan de la identidad, pero justamente por la historia triste que hemos tenido, ¿no? Pero de a poco, y soy optimista de que así se van levantando muchos jóvenes, hombres y mujeres. Creo que al principio por ahí no tomábamos las dimensiones de qué era recuperar el guampo, pero también me pasó a escuchar a una pillacuse que me contaba sobre cómo su papá le decía que cada mapuche tiene que preparar su guampo para cuando se muera. Uno tiene que dejar como todo en orden, ¿no? Entonces ella me decía que su papá había preparado su guampo para cuando él ya no esté más y pase a volverse territorio. Ya descansaba ahí, ¿no? Navegando el guampo también creo que va a despertar en el territorio, en la comunidad de Quintupuray, cosas que todavía no las vemos. Entonces despertamos bien, despertamos conocimiento. Va a ser la mejor manera de utilizarlo de acá en adelante junto con otras comunidades también. Eso nos va a despertar no solamente en el lago Quintupuray, sino en otras comunidades, de que tenemos que seguir recuperando conocimiento, ¿no? Y el guapo es un eslabón más para los Quintupuray. ¿Sacamos para allá? Sí. Y el piso de aquí. A ver si te veo.
nací, me crié en Bariloche y nací, crecí colonizado y todo, y vine al territorio a tratar de buscar otras cosas cuando a mis abuelos le pasó totalmente lo contrario. Yo creo que ese despeje de ellos, de tener toda esa vida, de estar acostumbrados a vivir en territorio, a tener que tener en cuenta el dinero para poder sobrevivir y depender y trabajar todo el tiempo en la ciudad, sí que fue un cambio grande, pero fue... Creo que no lo cambiaría por nada, ¿no? Yo nací en Crema de Loche, trabajé casi 10 años en comercio y no volvería nunca a esa vida, ¿no? Lo que más me despertó en la cuestión de la madera fueron los instrumentos. Creo que el camino me llevó a hacer escultura, me llevó a mejorar los tallados. Mi tío capataz, mis primos se dedican a lo que es carpintería. Y también en otros documentos o historias orales que nos han llegado, también nuestra familia se dedicaba a lo que era la madera, ¿no? Entonces, como eso va despertando de generación en generación sin que nos demos cuenta. Y nada, yo creo que hoy la madera para mí lo es todo. O sea, veo y ya el ojo está afinado para ver en qué se transforma esa madera, entre comillas, muerta, ¿no? Así como nace nuestro guampo, pensé en componer una canción que acompañara este nacimiento. Entonces estuve trabajando algunos versos que hablan un poco de que el sueño del lago es volver a que lo naveguen sus antiguos guampos. Hay un coihue en el medio del lago, porque en definitiva es eso, ¿no? Una parte del bosque que navega con nosotros. Y... ¡Qué lindo! Y no sé qué les parece, pero a mí me parece que el estribillo lo tendríamos que hacer entre todos, ¿no? Rañico ve, rañico y we, rañico ve, rañico y we. ¿Cómo se ven cantando? Bien, esa parte del final está importante, ¿eh? De buena ahí. Para remar, claro. Para que nos ayude a remar, ¿sabes qué? No, a mí me encanta también, mañón. Rañico y we. Hay que aprenderse nada, ¿eh? Rañi coigüe, medio coigüe. Rañi comeu, en el medio del agua. Del agua, claro, ahí va. Del agua. Se lo propongo a la expulsó, entonces. El acento de la música de nuestro pueblo es siempre en el uno. ¿Vieron? Y le voy indicando a los bailarines qué hacen con la cabeza. ¿Sí? Eso es importante.
Ayerín fachantu, peín también guampó, pero mangré comaita rupaín, el log para chila entre amó, pero mangré acuita comaita jimón, peín también futa quiche, también futa mayé, acuita en el buen tuleín, peín también mayé, capatá, marita, emiliano, pequeño, pero mangré acutungué también rumbo, acutungué también huichachipán, pero mangré acuita. Frente Guampó, Pu Guampó, Pumuló, fue el Mapumú, Don Magreta, me vuelvo a leer también, bueno, muchísimo. Quiero tomar agua.
Viste que se va enseguida para la izquierda. Por ahí quedó más pesado a la izquierda o algo de eso. Porque le pego una remada, mirá, dos remadas y ya enseguida lo acomodo, mirá. Tranquilo, remo nomás. Decía que ojalá que todas las comunidades tengamos un buen camino, que podamos fortalecernos nuestro corazón, nuestro lomo, nuestra cabeza, que se fortalezca nuestra palabra y ayudar a que otros mapuches entiendan cuál es su verdadera identidad, esa que nos fue arrebatada, esa que de a poco queremos reconstruir a partir de los relatos orales que tenemos en la familia, a partir de las ceremonias mapuches. Nunca renieguen de lo que son. Tienen apellido mapuche, tienen una descendencia, tienen un origen, un cupalme, ¿sí? Lo tienen que buscar simplemente. Han navegado durante miles de años cuando acá nadie tenía pensado hacer un municipio o un estado. Respetamos al resto de las identidades, pero tenemos el derecho a ser diferente y lo tienen que entender. Nosotros nunca hemos sido violentos, por lo contrario, hemos sido violentados. Y siempre vamos a hacer las cosas pacíficamente. Y el Huampo es una de ellas. Para que sepan que estamos vivos, salimos del museo con Puché.